Saludos y muy buenos días. Bienvenidos. Bueno, cuando ya hemos cumplido y hemos dado ese primer punto a las 11 de la mañana. Bueno, ya amanecemos con el día lluvioso. Bueno, ya nos habían avisado, ¿eh? El hombre del tiempo así nos lo había hecho saber. Hoy tendremos lluvias generalizadas a lo largo de toda la mañana. Tenemos una humedad del 87%, viento flojo, muy flojito, 3 kilómetros hora. Y a esta hora de la mañana, cuando son las 11 y 5 minutitos, 16 grados en nuestro termómetro. Esa es la previsión para hoy y parece ser que también mañana vamos a tener lluvias generalizadas. En todo el país está lloviendo y aunque es poco habitual que ocurra aquí en nuestra zona, que hay que decir que sí, Marbella suele ser bastante lluviosa. Eso sí, lo concentramos en las fechas correspondientes, ¿no? En pleno agosto. Bueno, pues mantendremos esa temperatura y el paraguas, nuestra recomendación, nada más empezar. Bueno, saben que hoy es 25 de noviembre, hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. De hecho, en unos minutitos podremos hablar con la Delegación de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad. Estará con nosotros, porque además hoy se va a hacer ese homenaje, la lectura del manifiesto. En fin, una fecha muy marcada en nuestro calendario. Pues la noticia, y además ayer todo el mundo lo hablaba, todo el mundo lo comentaba, decía, madre mía, estas navidades, ¿cómo van a ser? Bueno, las navidades en general ya sabemos que van a ser flojitas. Y esa previsión por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ya nos está anunciando que este año lo de reunirnos para Nochebuena va a ser más complicado. En fin, una pequeña previsión de la que se hacen eco los periódicos de este miércoles 25 de noviembre. Navidad y Nochebuena tendrán límites de reuniones y toques de queda. Bueno, yo ya es que he visto así, yo creo que las campanadas de las 12 ya las podíamos adelantar, ¿no? Porque claro, si va a haber un toque de queda, que ahora nos vamos a tomar las uvas. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar sobre todo ello. Damos la bienvenida a los que nos siguen, los que nos ven a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook. Ya saben que tenemos dos Facebook destacados, el de Radio Marbella, la radio de Marbella 107.6 FM y también la de Radio Televisión Marbella. Bueno, a esta hora y ya lleva una horita en directo nuestro compañero Roberto Caballero. El magazine en la tele es de 10 a 1 y nosotros estamos de 11 a 2. Sí, prolongamos un poquito esta revista, porque a las 11 de la mañana yo creo que ya tenemos que estar más que informados de todo lo que ha pasado y todo lo que está por venir en la agenda de actos. Bueno, muy, muy, muy malas noticias. Sanidad informó en el día de ayer de los 12.228 contagios y 537 fallecidos por coronavirus, una cifra récord en esta segunda ola. Madrid llegó a tener cifras muy preocupantes en la segunda ola de la pandemia y ayer tenía la menor incidencia acumulada de la península. Datos muy, muy preocupantes en esta segunda ola y quizás sea por esa la razón por la que desde el gobierno ya nos están diciendo, bueno, vamos a tener cuidadito y no vamos a lanzar las campanas al vuelo. Tendremos unas navidades con ciertas restricciones que luego te lo contaremos. Bueno, yo no, te diré lo que dice la prensa. Ya sabes que depende de la fuente que uno beba, así vamos a decir, la interpreta, por decirlo de alguna forma. Y en toda España, en todo el país, va a haber una serie de manifiestos, de, vamos a decir, reuniones, porque ya saben que como motivo de las restricciones del COVID, pues no se pueden hacer ningún tipo de manifestación pública, ¿no? Mujeres, por ejemplo, en Madrid, mujeres con discapacidad, víctimas de violencia, han compartido sus testimonios y lo harán todo a través de Internet. Menos mal que tenemos Internet y que ya esto de las reuniones
reuniones poquito a poco se van haciendo. Bueno, pues nada, que hoy empezamos el programita y siempre lo hacemos con un poquito de música, animándote la mañana y que no nos quite la alegría esto de la lluvia y los problemitas estos que vamos teniendo, o grandes problemas, en fin. Que nada, que no vamos a poder reunirnos más de 6 personas en casa. No sé cómo lo van a hacer, si va a ir la Guardia Civil casa por casa, no lo sé. En fin, complicado. Y hablando de Navidades, ya saben que la Asociación Belenistas de Marbella, pues yo creo que son uno de los protagonistas de la Navidad. O saben, hay mucho aficionado al Belén, a buenos Belenes. Por supuesto, uno que cada año pues se van turnando algunas asociaciones haciendo el que pone el ayuntamiento, pero hay más Belenes. Enrique Cantos, buenos días. Aquí hay muchos Belenes en Marbella. Muchísimo. Tú no sabes la cantidad de belenistas que hay particulares que no pertenecen a ninguna de las dos asociaciones. Aficionados. No, aficionados somos todos. Lo único que pasa, si el otro es profesional y es una profesión que tú sacas beneficio, no, porque las asociaciones no dejan de ser eso, unas asociaciones reconocidas por el Ministerio del Interior o por la Junta de Andalucía, que sin ánimo de lucro trabajan para fomentar el belenismo, pero el belenismo como un maquetismo, como arte, como cultura. Uh-huh. Hay muchísima gente que en sus casas hacen los belenes tradicionales con la mula, el buey, San José, el niño, incluso el río de plata. Ya está poquito. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Desde el que ponen simplemente el misterio a los que mantienen el Belén. Yo recuerdo hace un par de años, no sé si te lo comenté en alguna ocasión, Enrique, cuando pues se hace, no sé quién lo hizo, la verdad, un concurso de belenes, era en comercios. Sí. Es un poco pues para fomentar que los comercios pues se vistan de Navidad, ¿no? Era el comercio de local y tal. Y luego estaban los particulares, eso fue hace ya unos cuantos años. Y recuerdo que a mí me propusieron pues formar parte del jurado. Como había tanta gente, además desde Las Chapas hasta San Pedro, nos dieron un listado y nos repartimos. Y éramos pues 2 o 3, íbamos en un coche y me tocó la zona de Las Chapas. Otro tocó la zona de San Pedro. Íbamos casa por casa, que la gente encantadora, porque nos esperaban con sus polvorones, un poquito de vino y tal, y nos enseñaban de una manera muy orgullosa su Belén. Y había de todo, pero recuerdo uno concretamente, Enrique, que era una señora que tenía una especie de casa adosada y tenía un sótano, y el sótano, todo el sótano, era el Belén. Y yo digo, bueno, hija mía, pero para montar esto, dice, no, es que aquí mi casa no se desmonta. Estamos en agosto con el bañador puesto, que nos vamos a la playa y nosotros tenemos el Belén puesto. Y de verdad, era un Belén tremendo, era grandísimo y lleva años montado. O sea, que hay gente que se limita a... Que tienen espacio suficiente y mantienen el Belén de un año para otro, y lo que hacen, porque me consta de algunos que lo hacen así, modificar cada año algo. Claro. Son personas que le gustan trabajar por el belenismo. Los que acabamos formando parte de la Asociación Belenista de Marbella, sí, lo que queremos es transmitir lo poquito que sepamos del belenismo, cómo se moderniza, como ya no se utilizan los medios antiguos, porque imagínate conseguir de corcho, mientras que yo recuerdo antaño en la Marbella que pasaban los camiones llenos de corcho de la zona de Cádiz, sí, y te daban un trozo que primero en verano nos servía para correr las olas en la playa, y en invierno lo partíamos y nos servía para formar el Belén. Yo se lo llevaba a Mariana, la del hospital, porque vivía junto a ella, que era una de tantas tradicionales que montaba un Belén en la ventanita que daba a la calle, donde todos los críos y no críos nos asomábamos a ver el Belén de la calle Misericordia que Mariana montaba. Claro. Y digo, el trayecto del corcho. Ahora el corcho, que pesaba tanto y tan difícil de conseguir y tan caro en los comercios, que una bolsita de Kikos, 2 trocitos de corcho insignificantes, era valen un pastón. Es exagerado. Entonces ahora tenemos el por spam. ¿Qué hacemos los belenistas? Enseñamos a la gente a coger de los contenedores, aunque suene feo, a reciclar todo ese corcho blanco, de ahí a hacer edificaciones. Y se le da forma. O sea que estáis todo el año también ideando y pensando pues la nueva figurita o la casita, o vais un poco modificando. La figurita, los belenistas enseñamos a hacer los moldes a figuritas, porque tiene que ser alguien que sepa modelar una imagen, tiene que ser un tallista, y hacemos copias, cómo se hacen las copias, pintar esas copias que tú has hecho,
Eso es la parte más desconocida del belenismo puro. Son casi todos profesionales los que lo hacen, porque cuando te pones a pintar, quizás las mujeres tengáis algo a favor cuando tenéis que pintar el ojo de... Más habilidosa. De los hombres no. De cualquier manera, Enrique, tú decías, este caso que te he contado, esta señora tenía espacio, pero recuerdo también un señor en un armario empotrado, de un cuerpo... Armario empotrado, sí. Un cuerpo. Abrías la puerta y claro, eran baldas, era como tres baldas, sí. una encima de otra. Y había hecho el Belén diferentes escenas en cada... O sea, tú fíjate, el amor por una tradición preciosa que vosotros mantenéis de hace ya muchísimos años. Es que lo que desde pequeño hemos vivido de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, ver cómo llegaban las fechas y más o menos por la Inmaculada nos enseñaban sus Belenes. Unos quitaban el niño Jesús y lo ponían el día 24, otros lo ponían al principio, unos ponían estrellas, otros no ponían estrellas, unos utilizaban de fondo cajas de zapatos gorila, otros lo que pillaban. El caso es que eran casi todas las familias españolas nos han enseñado las tradiciones. ¿Qué ocurre? Sí. Ahora, los que ya somos mayores, los que ya somos abuelos, nos encanta. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, promoví en la Asociación Belenista de Marbella un curso para jóvenes, solo críos, con 8 o 9 años, solo fueron tres, uno de ellos era mi nieta y se hizo su propio Belén, pero ojo, hubo que tener mucho cuidado, le dimos el cúter que cortaba, claro. para cortar, que no cortaba. Bueno, los niños son... Los guantes eran fuertes para que no pasara nada, pero sí, lo hicieron. Enrique, sí, aquí lo bonito es sembrar tradiciones en nuestros nietos para que esa tradición se siga manteniendo. Yo creo que es de las bonitas, lo que tú dices, que las cositas de Navidad, el Belén y todo esto, para el puente, ¿no, Enrique? No, que no. Hay gente que ya tiene muchas ganas de ponerlos. Este año, como es un año muy raro, están diciendo, no, esto... Bueno, pasa como las luces, ¿no? Los políticos siempre intentan esa inversión que han hecho de mucho dinero, claro. que se luzca durante mucho tiempo, y me parece normal. Los belenistas somos más tradicionales al hacerlo. Tú decías los belenes, el municipal lo hacemos cada año una de las dos asociaciones, sí. y nos vamos turnando. ¿Y este año vosotros qué vais a hacer? Porque, claro, ha habido años que se ha hecho una especie de ruta de belenes. Este año va a haber muchísimos menos. Claro. Hablo de las dos asociaciones. Tuvimos una reunión de la Asociación Belenista de Marbella con la de María Rosa Duvillet, a que le tocaba la municipal, y nosotros dijimos, nosotros en cabina no vamos a montar, porque es lo más complicado. Sí. Cuando estás 8 o 10 personas unidos allí, todos metidos durante varios días, ni mascarilla, ni... Muy complicado. Entonces dijimos, mira, vamos a reforzar un poco a nuestro... vicepresidente que hace siempre de la parroquia Divina Pastora, y con él estamos haciendo el Belén de la Divina Pastora. Lo hemos ofrecido también a la agrupación de cofradías, concretamente a la Soledad, que es la que en los últimos años ha hecho la de la parroquia de la Encarnación, sí. y nos va a llamar un día para otro, que utilizamos las cosas que ya tenemos antiguas, aunque las parroquias utilizan las casas de todos los años, las van moviendo, ¿no? Los belenistas hacemos cosas nuevas para, uh-huh. para fomentar esa diversidad. No me paso por el aire la Asociación de Vecinos del Calvario, ese Belén tan bonito que hacen todos los años, que ese es tradicional. O sea que, Enrique, vosotros este año vamos a hacer una especie de apoyo logístico. Efectivamente, y lo principal que hemos hecho este año, lo principal de todo es nuestro apoyo moral a todas esas personas que en los momentos difíciles de la pandemia estaban en primera línea. Lógicamente estamos hablando de enfermería, de médicos, estamos hablando, aunque parezca que no, con los problemas que ha habido, la gente que está en la residencia, de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Protección Civil, que hemos olvidado, la municipal, Bueno, protección. Enrique, todos los que su trabajo era imprescindible. Hay mucha gente que dice, bueno, imprescindible es todo. Sí, pero hay algunos que la ciudad se pararía si no pudiera seguir, ¿no? Entre los agradecimientos que a la gente decía, ¿y eso por qué?
dijimos a medios de comunicación, ¿cuáles son los representativos de Marbella, ya que el Diario Sur no está representativo? Radio Televisión Marbella y M95 en televisiones. Claro que sí. Que se vuelquen con las cosas locales puras y duras. Es que nuestra finalidad es hablar de Marbella. Con menos fines políticos. Y en la radio ya es más difícil porque cada uno tira su sitio político y dijimos, no, las tres fuertes de Marbella que son COPE, SER y Onda Cero, y Onda también Cero, te sí. lo damos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que la gente como vosotros, en plena pandemia, cuando incluso se desconocía, ahora ya empezamos a conocer, pero el miedo existía a rabiar, sí, te tenías que levantar a las 6:30 porque a las 7:30 tenías tu primer informativo, tenías que llegar a los estudios, prepararlo, bueno, digo en concreto una. Que Todos. Cuando la gente con las cámaras tenían que salir y los reporteros a entrevistar con ese miedo de que tendrá hasta... puede esta persona infectarme, también los medios de comunicación, desde el principio hasta el final. Pero tú fíjate, Enrique, y es verdad, cuando ocurren esto que es una cosa que, bueno, sigue, estamos en plena pandemia todavía, pero quizá en estos momentos tan difíciles, cuando yo creo que los medios de comunicación local tienen algún sentido, porque, mira, yo he estado confinada, a mí mi empresa me ha mandado a casa y yo he seguido trabajando desde casa y yo he echado más horas que nunca, pero porque he estado todo el santo día, estaba pendiente pues de La Sexta, de Telecinco, de Antena 3, de La 4, del 24 Horas, de no sé qué, escuchaba todas las emisoras y al final te hablan genérico, pero yo quiero saber qué pasa en Marbella, qué claro, pasa en mi claro, barrio, porque claro. yo estoy confinada, yo no sé si hay problemas en el hospital y entonces es verdad que durante la pandemia mucha gente que hemos estado confinados en casa, ¿a qué nos hemos ido? Pues a la tele, a la radio o a las redes sociales. Y la gente se ha informado a través de los medios locales para hablar de Marbella. Obviamente, si quieres saber qué pasa a nivel nacional, pues una televisión nacional. Evidentemente. Pero hablar de Marbella tenemos que hablar nosotros. Nos hubiese encantado a nosotros, a todos los medios de comunicación, incluso a Estebona, que se nos oye, a todos que estamos por aquí, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque, te decía, en Belenistas de Marbella hemos hecho este año algo especial. Desde mayo aproximadamente nos reunimos telemáticamente. Todos los presidentes se reunieron. Muy yo bien. No soy presidente, todos los presidentes de Andalucía, y acordaron hacer algo que estaban haciendo en Cuéllar, en la ciudad de Cuéllar, ¿sí? que era, ellos hacían una piedrecita de sus ríos, la pintaban de Niño Jesús y la regalaban a la Guardia Civil, a sanitarios, nosotros dijimos, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer un pedestal en el que vaya una piedra de un tamaño un poquito grande, un poquito inferior, otro que sería la Virgen, el primero San José, el segundo la Virgen, un poquito más pequeño, el Niño Jesús. Para representar el misterio. Todos pintados iguales, menos el pañolito que le cubría al Niño Jesús, y en el frente llevaría el anagrama de sanitario, de Caritas, Cruz Roja, de todos los que hemos apoyado, han sido un total de 17. Ojo, que parece muy fácil, cuando vas por la playa la gente dice, este tonto que hace ahí en la orilla cogiendo piedras y que las mira y las tira. Buscando a San José. Bueno, ha sido, a decir que vosotros lo habéis hecho en el Palacio de Congresos, habéis hecho esa entrega de esas 17 misterios especiales para todas las personas. Pues, son diferentes todos, totalmente diferentes. Las piedras no son idénticamente iguales, quizás el tamaño de largo sí, pero más gorda, más menos gorda, más son gruesa, piezas únicas. Únicas, y los pintores, únicos. Yo fui uno de los que, perdona, sí, que intenté hacer pintar una de las piedras. Estás con la garganta, hijo mío, no te preocupes, puede. Tose un poquito, que yo te apago el micro. Es que claro, y encima ahora aquí que tenemos, que escuchamos este ambiente de fondo. Y entonces yo fui el primero que dije, voy a pintar. Yo para pintar una casa sé, y hacer mezcla de colores sé, pero cuando te pones con eso, ¿qué tienes que decir? Voy a pintar los ojos del San José, ni esto parece un San José, ni esto parece unos ojos. ¿Quiénes han sido los artistas entonces, a ver? Bueno, principalmente han sido dos principales, han trabajado más, Juan Carlos y Mariló, han sido los principales en hacer las imágenes, en pintar las imágenes, muchos más en coger las piedras, porque dábamos unas plantillas para que el resto fuéramos cogiendo piedras, y cuando llegamos a la sede teníamos piedras para rabiar. Bueno, pero ha sido un trabajo arduo, pero al final un poco lo que queríais era dar ese agradecimiento. Efectivamente, y le dimos uno a cada uno de los que queríamos agradecer simbólicamente ese apoyo al trabajo que estáis haciendo. ¿Qué ocurrió? Que podía ser más bonito a lo mejor
en encargar una placa de metacrilato en Repromaster, porque te la hace una verdadera maravilla. No. No consistía en eso, que también cuando vamos a hacer algo lo hacemos. Consistía en algo que representase a la tierra donde estamos, que son esas piedras que hace siglos que están dando vueltas en los ríos, en nuestras playas, y en las orillas. No son, forma parte de este terreno. Y nuestro trabajo, el puro trabajo nuestro, no encargar y pagar y decir toma y lo entregamos. No. Algunos podrán decir que es más bonito, que es menos bonito, pero de verdad está hecho con todo el corazón, como así lo han admitido la mayoría de los que, digo la mayoría que hemos podido hablar. Enrique, el agradecimiento siempre, cuando te dan una palmadita en la espalda, pero si es que nos pasa a todos, vosotros que lleváis mucho tiempo trabajando como asociación belenista, promoviendo que la gente mantenga sus tradiciones, cuando os pegáis esos lotes de trabajar que yo os he visto en el montaje, bueno, ya en el montaje también, porque hay que organizarlo todo. En fin, todo ese trabajo lo hacéis sin ánimo de lucro, simplemente... Sin nada, absolutamente. Nada. Mira, los que somos socios, hasta el año pasado pagamos 20 euros al mes, que si somos 43 o 44, que es lo que estamos... ¿Sabes el dinero que hay? Sí. Tenemos que poner estacados para comprar cualquier cosa. La derrama, hay que hacer alguna derrama. Sí, como la comunidad de vecinos, cada aporte que nos pone a rabiar. Pues evidentemente, y lo difícil no es montar el Belén, lo difícil es realizar el Belén. Sí, sí. Porque monta siempre lo que has tenido y lo tienes a la mano y sabes cómo lo vas a poner. Pero cuando te pones, ¿cómo voy a hacer el Belén este año? ¿Qué casas voy a montar? ¿Qué voy a poner de fondo? ¿Con qué imágenes de fondo? ¿Una casa de dos pisos? ¿O lo incrusto en una montaña? ¿Cómo hago la montaña? Que ya no es corcho. ¿De qué forma lo...? ¿Cómo le di color a estas montañas inmensas que he hecho? Son un cúmulo de detalles. Y después lo más mínimo, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer el verde que no me cueste un pastón cuando voy a comprarlo a un gran hipermercado y una bolsita de nada me vale 5 euros? No, te decimos, ¿cómo? De los restos de cualquier cosa... hace lo que luego será el Belén. Las imágenes, eso van aparte, pues, las imágenes de otro mundo. Pues un trabajo maravilloso que se hace y además la gente va a verlo y se fija en el detalle, que esto no es una cosa que la pones de fondo, no, que es que la gente se fija en el detalle, en la perspectiva de si esta casa tiene este tamaño, ponerla un poquito más al fondo. Yo sé que hacéis un trabajo maravilloso, Enrique, este año va a ser un año complicado, unas navidades muy raras. Yo quería preguntarte, también como ciudadano, ¿qué te parece que ya nos estén diciendo que en Nochebuena más de 6 personas juntas no? Porque ¿cuántos sois en casa? Por ejemplo, esto en condiciones normales, ¿cuántos reunís para Nochebuena? Más, mira, o menos. Yo, o nosotros, Mariló y yo, lo que hacemos fin de año con uno, Navidad con otro. En ambos... con la familia de Mariló llegamos a 17 o 18. 17, 18, sí. En mi familia llegamos a 20 y tanto. ¿Qué ocurre? Bueno, este año cada uno nos quedaremos en nuestras casas, porque si no nos cabreamos unos con el otro, ¿no? Pero digo yo, decía uno con mucha gracia, decía, este año dejamos a los cuñados fuera. No lo he oído. Este año no hay cuñado. Bueno, pero tú lo comprendes, ¿no? Lo comprendes, pero en fin. Sí, bueno, tú sabes también que nuestra presidenta tiene que guardar reposo en la casa, la pobre, metió la pata por primera vez, fíjate que lleva años haciendo belenes, y se desprendió una tabla de... ¿Mariló? Ay, mi niña. En uno de los belenes que estaba haciendo, y bueno, cuando yo le vi la pierna, lo que es el pie colgando como un muñequito... Madre mía, ¿cómo está? ¿Está bien? Bueno, ahora tiene que estar 3 meses en su época de sus belenes. Hoy, Enrique, te vi haciendo las compras de Navidad. Pues le mandamos un saludo muy fuerte, que teníamos aquí el teléfono para hablar con Mariló, pero bueno, tenemos un mes por delante hablar de Navidades. Esta no es la primera ni la última vez que vaya a venir al programa. La asociación belenista tiene que hacer actos de presencia. Nos tenéis que contar un poquito cositas. Háblanos de un belén que habéis, pues, de un familiar o de... Bueno, te podemos hablar, diablo y coco. Hay para hablar. Como tenemos con la pata chula a Marilotena, que la tenemos en casita, ya sabemos que no se va y que va a estar en casa tranquilita, con lo cual también haremos con ella a golpe de teléfono. Pues la asociación belenista de Marbella, que este año ha entregado, como decíamos, a entidades, asociaciones y profesionales que ha agradecido la lucha en primera línea contra el COVID-19, que lo que te rondaré, Morena, seguiremos en este trabajo y en esta lucha, y que estas Navidades,
Pues mira, si no podemos celebrar la Navidad en la calle, hagámoslo en casa. Es una buena oportunidad para hacer nuestro primer Belén si nunca lo hemos hecho. Y, ¿verdad que sí? Sí. Y si no, que lo inventemos, que con dos piedras, tres piedrecitas se puede hacer algo. Y estamos entretenidos y hacemos un cafelito, unas magdalenas. Niña, saca la pintura y le hacemos nuestro propio Belén. O sacar esas piezas de toda la vida de nuestros abuelos que tienen ya 70, 80 años. No sé cómo andamos de tiempo, simplemente decir, de la Plaza de los Naranjos, de mi tía Herminia, mi prima María Ángeles, mirando cómo ha cerrado ahora la Casa del Corregidor, que es un negocio, me dice: primo, he encontrado aquí esta figura de los años final de los 50, primero de los 60. Dice: está en regularcillo. ¿Qué alegría me dio ver imágenes que yo veía antaño cuando yo era pequeñito y lo veía en el escaparate de Arturo Rivera en la plaza de ahora de las Ranitas? Sí. Que era el rincón donde toda la gente de Marbella íbamos a ver. A verlo. ¿Qué podíamos comprar para Belén? Me ha encantado el recibir, no yo, sino la asociación, esa figura de los años 50-60. Pues eso espero que este año, mira, cuando pasa algo hay que aprovechar para darle la vuelta a la tortilla. Así que este año haya muchos belenes y que la gente nos los mande también, compartirlos, que es algo precioso. Y ahora, hablando de compartir, mucho cuidadito, mascarillas, distancia.